¿Cómo no estar ansioso? De abrir una página web. Esa página azulada. Bio. Está detrás de todo control. Subway y Saul Sole presenta Facebook en redes, King of Underground, en modo elegante. Dedicación especial para las redes sociales. Subway. Llego al sofá, si de algo me quiero enterar, al Facebook hay que consultar. Mi rapeo lo dedico en estados menores. Soy tan cabrón que hasta inculco valores. Meto contraseña, vaya, cuántas solicitudes. De niños y niñas que dicen ser mayores. De chavos y chavas de 15 primaverales, con fotos de perfil en los bares. Actualizo la info y dicen vivir en Londres. Me duele la cabeza y fun similares. Y reconoce al mismo cabrón de perfil comparando condones. Pasando la noche de pasiones, aparte por unos renglones. Para el siguiente estado, de repente veo fulano y mangana ya tienen una relación. No voy a la tienda, no hay ninguna preocupación. A los 5 minutos ya existe una foto dándose un besito mordelón. Dale me gusta, no muestres tu oración. Mientras los usos publican estado diciendo soy forever alone. Te agregué mejores amigos solo para ver lo que pones. Eres muy listo, desactivas el chat y me dejas en visto. Publica tu siguiente estado diciendo no lo necesito. Aparecer en fotos para mí no es un honor. Que suba mi cara con cara de horror. Hermano, para verme más guapetón, ponle en Kangoo o en Photoshop. Ponle contraste con el brillo para quitarme espinillas y barrillos. Hermana, mi imagen tiene bastante de qué hablar. Si no soy guapo ni fumo la moto, no subiré a nivel popular. No es que me retraten una nota, te cuento ya con la cuenta. Pero es new VIP, que tiene emoción si hablamos de aquí. Si hace años nadie sabía que en wifi. ¿Yo qué voy a decir? Fácil enamoro a uno y se toma una foto haciendo un sing sí. ¿Cómo decir que no, hermana? Mejor ponte tus mostachitos. De tanta caña que tiene el tema, no pondré mis estribillos. Cuando dispara este tema, todos dirán que quedaron etiquetados. El gran plan es que todos se muestran dolidos o enamorados. El tema lo oyes, ahora lo tienes entre tus manos. ¿Cómo lo ves? Lo más frustrante, lo que no quieres ver en la foto de tu ex. Poniendo un estado de huella, diciendo que quedó en el pasado. Una foto todo drogo, tomándote una botella. Se verá mejor si estás pasoneado. Subir una foto de un paisaje muy claro. De tú y yo, no sé, deberías pensarlo. No es para ti. Al día siguiente la verás en el Insta con otro agarrado de la mano. Pero no te pongas triste, morro. Mejor saca los tacos, ya que los popus andan bien locos por los porros. Y saca el Seneca para un buen rebote, ya que dicen, tengo 18. Entre algún car ya me siento bien padrote. A mí que me van a contar del disco de vinil. Acá aparezca la foto de un tontín. Con 70 me gusta, ya subirá su sex appeal. Les voy a contar una pequeña historia. Con un estribillo, algo para estribillo. Yo. Subway solo. Lo malo que aparentan ser de clase, pero a primera plana apareció la foto de los sociales. Él en las noches de pasiones, ellos en sus fiestones. Y los no populares se la viven publicando sus bellas depresiones. Y los populares salen en fotos detrás de los baños, tomando fresca con su riñón y niveles. En las descripciones decía que era Cocol con Jack Daniels. No llegaban al Don Pedro, menos al tarro viejo. ¿De qué hablan? Si a las 12 de la noche llegan sus papis en la van, ya los están recogiendo. El hip hop es nuestro, de los raperos, que en esto somos fieles. Si quieren un obsequio aparte de esto, les regalo mi semen. Dinero, saliditas con los amigos, fotos en las redes, el mundo no sociable. Facebook en redes, entre mis redes de papeles, aquí lo tienes. Los hermanos me tienen harto, publicaciones de dolor de cabeza y esas cosas. Abro mi cuenta y me doy cuenta, veo tus estados estúpidos, sí que me dan tristeza. Están dolidos conmigo, me echan las indirectas, la leo, pero nada me cuesta, no se me cae la cabeza. Pero sí me duele cuando publicas, estoy enredando problemas. Ahora sí, como dice tu mamá, siga siguiendo las fiestas. Estás de parranda, consigues novia, pero te corta la semana. ¿De qué sirvió la relación? Si no duro nada, me envía solicitud, pero no acepto cualquiera. Como a las falsas, con cada imagen, posando encueradas, sabiendo que detrás hay una bruja asquerosa y arrugada. Chismes y chismes, como las comadres, amenazas de matanzas, ya todos se sienten el commander. Es mejor que des un buen mensaje, si no sabrás que de ti voy a burlarme. Mientras yo me fijo, repaso cada estado escrito. No falta el idiota que esquiva frases de moxito. Eres un popu y simplemente actualizas tu info. No eres nadie si no eres social, ni mucho menos no tienes ningún amigo. Cualquiera se hace llamar MC en su sobrenombre inventado. Pide un like para subir su foto con un micro posando, se los dejo claro, se venden, eso no se pide, es voluntario. Ciertas personas se hacen las importantes, toman, se drogan y se sienten chingones en los antros y hasta en los bares. Qué lástima me dan esos chavales, yo solo escribo vocales sobre instrumentales, publicaciones estúpidas hasta de lo que hacen en privado. Ahora que sigue chat, mientras estás cagando, pues ahora sí, estamos jodidos. Sus frases de me dejó mi novia, de esos pobres niños, suben sus videos de fiestas y les doy play. No faltan los nenes con sus colis gay, conocen una persona que no han visto, pero después tienen su primer encuentro, se conocen en persona y al mes ya tienen sexo. Pues yo solo los dejo, solo hay que ser más discretos.